La semana pasada comenzamos una exploración sobre cómo la tecnología puede ayudarnos a prevenir los peores efectos de ciertos fenómenos naturales. Hoy quiero retomar esta investigación, regresando a mi plática con la doctora Rosana Bonacia y el doctor Oscar Cruz, y terminar de conocer cómo la supercomputación nos ha colocado a la vanguardia de la detección y medición de fenómenos climatológicos. Quiero comprender cómo la tecnología se ha convertido en una herramienta fundamental para continuar avanzando en nuestro entendimiento de la naturaleza y de todas las maneras en que ésta impacta a nuestro Nuevo México. Rosana, perdón por la familiaridad, doctora, pero por supuesto, ¿doctora en qué? Soy doctora en Ciencias de la Tierra. ¿Ciencias de la Tierra? Sí. ¿Esto es una disciplina de qué grupo de ciencias más abstracto? La ciencia de la Tierra abarca varios tipos de disciplinas, como ciencias naturales, geología, vulcanología, en específico yo soy vulcanóloga, sí. De hecho. Ah, pues ahora que lo mencionas, Rosana, doctora. Está bien, Rosana. Tú eres italiana, aunque ya casi no se te nota cuando te expresas en español. Muy allá en el fondo, dice uno, a caray. Hay un ritmo al hablar muy, muy particular. Lo que tú encuentras aquí en Abacus, entonces, es el estado de las artes. No hay, puede haber igual, puede haber con un poquito más, pero en el mundo, para tu conocimiento, ¿esto es el estado de las artes en lo que tú haces? De lo que yo hago respecto a los modelos numéricos, ahora lo que estamos tratando de hacer aquí es algo que no se ha aplicado todavía. Entonces yo voy a traer unos modelos y unos software que vienen del Centro de Supercomputación de Barcelona, con los que tenemos ya una colaboración bastante sólida, y esto sí es algo bastante nuevo. Ahora, siempre se puede hacer más. O sea, siempre se puede hacer más. O sea, de hecho, nosotros los investigadores trabajamos no solo de manera aplicada, digamos. O sea, nosotros estamos trabajando para poder desarrollar cosas que sean siempre, cada día, cada vez más precisas. Entonces, claro, se puede hacer más. Esperemos que la supercomputadora crezca más para poder aplicar, por ejemplo, en el caso de este proyecto, poder aplicar lo que queremos hacer de forma operacional para muchos volcanes mexicanos, no solo el Popocatépetl. Ya, porque fíjate, ahí en tu tierra, cuando estuve en Pompeya, incluso me sorprendió de un término bastante común, que cuando los volcanes emiten este tipo de materiales, emiten piedra pómez. Ah, sí. Bueno, sí, la piedra pómez es el típico producto de la actividad volcánica explosiva, de magmas ácidos. O sea, son magmas que contienen gas y de hecho, esta piedra que nosotros vemos es una piedra muy ligera, ¿no? Es una piedra que tiene muchos hoyos, ¿no? No pesa nada. Y es exactamente por el gas y por el tipo de composición química que tiene esta piedra. Oye, los modelos numéricos, pues sí, sirven para formar modelos y hacer escenarios que nos llevan a pronosticar, pero hasta donde sé, es muy difícil pronosticar actividades volcánicas, ¿es cierto? Es cierto, es totalmente cierto. De hecho, un vulcanólogo no puede decir cuándo va a ocurrir una erupción. Eso es algo que nunca podremos hacer. O sea, como con cualquier tipo de fenómeno natural, como un terremoto, por ejemplo, como la ocurrencia de un huracán. Eso no se puede decir, pero lo que podemos hacer realmente es evitar el daño que un evento de este tipo puede causar. Y esa es la razón por la cual nosotros hacemos pronósticos, por ejemplo, o generamos mapas de riesgo. Decimos con qué tipo de intensidad puede ocurrir una erupción, esto sí lo podemos decir, ¿no? Y podemos, exactamente en el caso de la dispersión de ceniza, podemos generar escenarios preeruptivos con base en la actividad eruptiva que el volcán está teniendo. Entonces, en este caso, podemos decir que hacia dónde se va a dispersar la ceniza, en qué concentración, en qué niveles de altura, en qué niveles de presión y dónde va a depositar. Porque hablando exactamente del tema del impacto que puede haber sobre el tráfico aéreo, no solo es importante conocer cómo se dispersa la ceniza en la atmósfera, sino
también si va a depositar en algún aeropuerto, porque en un aeropuerto también pocos milímetros de ceniza son capaces de causar el cierre temporal o el mal funcionamiento de, de las actividades, ¿no?, dentro del aeropuerto. Estamos entonces ante esta imposibilidad de ser muy precisos en calcular una erupción explosiva, ¿le llamaste? Uh-huh. La que genera magma y la lava y todo eso, sí, que hemos visto. Sin embargo, estamos muy acostumbrados a ver las exhalaciones del Popocatépetl, porque las vemos a simple vista, uh-huh, y a veces se transforman en unas columnas impresionantes que llegan a ser kilómetros, ¿no? Así es. Y que en condiciones de vientos no tan favorables se elevan incluso todavía más. Sí. En la Ciudad de México incluso las vemos caer, pocas veces, pero uh-huh, sí las vemos y las sentimos. Hemos sido ya tan familiares con el Popocatépetl, que hasta la gente de por ahí le llama Don Goyo, quizá sí, con el ánimo de tener mayor familiaridad con él y conocerlo, ¿no? Estamos lo suficientemente cercanos como para que en un evento de explosión, de una erupción explosiva, ocurra lo que ocurrió en Pompeya. Que pues, porque ahí me dicen que son gases muy calientes, ¿no? No tanto es... Sí. Bueno, lo que ocurrió en Pompeya fue una erupción pliniana, se le dice. Se le dice una erupción pliniana, una erupción que genera columnas eruptivas que pueden alcanzar alturas de más de 20 kilómetros en la atmósfera. Ahora, el Popocatépetl ha tenido actividad de este tipo hace 2000 años. Entonces, eso es parte de su historia eruptiva. No se puede absolutamente descartar la posibilidad de que vuelva a ocurrir un evento de este tipo. No es el caso de este momento, ¿verdad? Pero sí, es parte de su historia eruptiva, entonces es parte de sus características eruptivas. Y el Popo también puede hacer algo parecido. Y yo siempre he trabajado con modelos numéricos, con modelos de dispersión de ceniza. Entonces, desde que llegué aquí, he trabajado con el Colima, con el Chichón, digo, fue el segundo. Y lo que hicimos fue reconstruir exactamente la historia eruptiva de la erupción del 1982 y calcular la probabilidad, o sea, hicimos mapas de riesgo de depósito de ceniza con base en la erupción del 1982, o sea, como okay, si la próxima erupción fuera parecida a la erupción de 1982. Debió parecer una especie de una regresión. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. De hecho, de eso hacen los modelos numéricos. O sea, sí, nosotros necesitamos parámetros de entrada, ¿no?, para calibrarlos también. Entonces, lo que podemos hacer es reconstruir con una regresión, exacto, con un mejor ajuste, un best fit, las erupciones que ya ocurrieron para poder decir si realmente el modelo que estamos utilizando reproduce bien la realidad. Sí. Y como te decía, el entusiasmo que a mí me da es que desde México estemos generando la posibilidad de este conocimiento. Así, ¿no?, es. Ahora tú dices que de algo te trajiste del centro de Barcelona, uh-huh, pero que en el camino esperas acumular conocimiento como para exportar. Ay, totalmente. De regreso hacia allá y a otras partes, ¿no? Totalmente. Nosotros queremos ser pioneros en eso, de así hecho. Es. Así que sí. Pues yo creo que el centro aquí, el Abacus y la supercomputadora dan como para que México le dé un impulso decisivo a la, uh-huh, a la investigación científica, lo cual pues es un motivo de alegría para todos, ¿no? Sí. Rosana, te lo agradezco muchísimo, ¿eh? Gracias. Y te reconozco tus conocimientos. Gracias. Gracias a ti. Me contabas hace rato que en tu experiencia académica estudiaste los mares. Así es. Siendo tú un ingeniero civil. Sí, soy ingeniero civil, egresado del Politécnico. Hombre, sí, es una modestia aparte, ¿no? Se dice. Sí, tengo mucho orgullo. Pero tuve la oportunidad de estudiar en los Estados Unidos precisamente y allá es muy común que, por ejemplo, en la costa este de los Estados Unidos se pongan al servicio varias supercomputadoras para poder modelar escenarios que les permitan a ellos tomar decisiones. Sí. Y en México, pues eso es algo que, digamos, cuando yo regresé de Estados Unidos, pues era lo que no podíamos pensar todavía porque no existían estas herramientas que ahora sí, les da mucho orgullo que existan, porque hace posible aplicar este tipo de conocimiento. Claro, y me da mucho gusto que me digas que además son experiencias que pueden generar un conocimiento acumulativo.
acumulativo que se ponga gradualmente al servicio de quien se tiene que ocupar esto desde el punto de vista de previsión, de control, de abastecimiento, etcétera, y hasta de seguridad, la seguridad nacional, ¿no? Porque es una cosa que tiene que ver directamente con preocupaciones del Estado. Entonces, en tu caso, tú combinaste los estudios, digamos, de la ciencia, ¿sí?, con las repercusiones que hasta a nivel político pueden tener esto, ¿no? Porque esto ya tendría que ver con la coordinación, con un DNA por parte del ejército, un estado de emergencia, las autoridades locales, lo cual tendría que motivar a que esto se transforme, pues, en un modelo, ¿no? Casi, casi como, ahí viene un huracán, pues este es el manual. Mira, aquí está la ruta de evacuación, aquí está todo esto. Pues sí, la verdad es como un sueño, porque finalmente, conociendo a veces las limitaciones que nuestro país ha tenido que enfrentar a lo largo de los años, uno se imagina que a veces este tipo de recursos no verían llegar a la luz, digamos, un proyecto de este tipo, y mucho menos que yo pudiera haber tenido acceso a él, ¿verdad? Y sobre todo operado por mexicanos, ¿no? Por gente que está en este programa, ¿no? Que también eso es otra parte que hay que recalcarlo, que no solo es el fierro, no solo es el instrumento, no solo es la supercomputadora, sino el beneficio que derrama en términos de estudios científicos de los muchachos, de la gente que tiene un proyecto en la mano y que sabe que puede contar con el apoyo, en este caso cibernético, para llevarlo a un desarrollo a la altura de cualquier proyecto que se haya presentado en el mundo. Oscar, de veras, qué interesante tu proyecto, te felicito. Y espero que nos invites la próxima vez que ya tengas una cosa palpable, que la gente pueda entender, con una experiencia afortunada de un huracán, que digan, miren, se detectó de tal forma, nosotros alimentamos la computadora de esta manera, y vean cómo ocurrieron las cosas ante un fenómeno impredecible de la naturaleza, conocible, pero ahora calculable, ¿no? Así es. Oscar, te felicito y te agradezco muchísimo. Gracias a ti. Aquí concluyo esta gran e interesante conversación que nos llevó a recorrer un universo de volcanes, cenizas y huracanes. Pero el protagonista de esta historia no es solo la naturaleza, sino la tecnología computacional y sus extraordinarias aplicaciones. Al final, es evidente que solo a través de las mejores y más avanzadas herramientas tecnológicas podemos cuantificar y medir al mundo que nos rodea. Aunque, incluso más, nos permite poder comprender y entender las múltiples maneras en que la naturaleza impacta a nuestras vidas en este nuevo México.